una pasión que se expande. Contagiándonos a todos. Pasión por el fútbol. La pasión del Cibao Fútbol Club. El equipo más alegre. Gol tras gol. Jugada tras jugada. No te pierdas de vivir cada juego de tu equipo. Visita nuestro estadio. Síguenos en redes y entérate de todo en nuestra web. Contágiate tú también de la fiebre. La fiebre naranja de Cibao FC. ¿Te gustaría jugar un mundial, representar a tu país en las Olimpiadas? Nosotros estamos para ayudarte. Escuela de Fútbol Delfines Atlético San Judas, en Santo Domingo. Todas las categorías en masculino y femenino. Nuestras prácticas son en el Colegio San Judas Tadeo, en Naco, Centro Olímpico y en Quitasueño. Llámanos al 829-382-9703. Repito, 829-382-9703. Y te informaremos. Escuela de Fútbol Delfines Atlético San Judas en Santo Domingo. Se define como hincha, algo que no se puede expresar con palabras. Esa necesidad de respirar, comer, soñar y vivir a través de una pasión. Estar con el equipo de sus amores. Y eso lo vivimos en Cibao Fútbol Club en cada partido. En cada encuentro con nuestros fanáticos de esta pasión que crece. El fútbol es un deporte de equipo y cada hincha es parte del juego. Bienvenidos a nuestro estadio, hinchas del Cibao FC. Aquí vivimos la pasión. Buenas noches, señoras y señores oyentes de La Voz Radio RD. Reciban un cordial saludo cuando en República Dominicana son las 8.06 pm de este día 2 de enero del año 2024. ¡Feliz año a todos! Un día más aquí en esta sintonía nos damos cita para hablar de fútbol dominicano. Sin duda alguna, aquel que nos gusta, aquel que nos apasiona y sí, aquel que nos hace tilín en los corazones. Y hoy con una jornada informativa arduamente interesante, cómo no, vamos a hablar de la actualidad del deporte rey en República Dominicana. Con una agenda no muy extensa, pero sí intensa, hay novedades y siguen habiendo novedades en los equipos de la LDF. Wilkerson Luis ha sido renovado por el conjunto de OIM. Harold Sanón no será jugador del conjunto villano para la próxima temporada 2024. También se está anunciando la llegada del técnico de Moca Fútbol Club, José Luis Paulino, el jefe de prensa del conjunto mocano. Lo anuncia en sus redes sociales que en las próximas horas se va a dar el nombre y el apellido. José Jaque tampoco continuará al frente, bueno, siendo como máximo goleador del conjunto de Atlético Vega Real. Hemos visto como en sus redes sociales decía adiós a la fanaticada de la Vega. Se siguen haciendo especulaciones con, bueno, la posible convocatoria que se va a anunciar en las próximas horas de la selección sub-23. Recuerden de que los días 10 y 13 se va a enfrentar en encuentros amistosos a Colombia. También hay muchas especulaciones con estas altas y bajas de los equipos de la LDF. Y bueno, analizaremos un poquito esa situación, esos estados de ánimo que se están empezando a sembrar en los fanáticos del fútbol dominicano. Algunos contentos, otros preocupados, unos que ya se ven campeones y en los otros que dicen que bueno, lo van a tener complicado. Y hoy vamos a entrevistar a Giancarlo Rodríguez, responsable de la Academia Fútbol Gian. Y sin más dilación, vamos a quitar nuestra sintonía de fondo, nos quedamos más tranquilitos y más relajados. Estamos esperando a ver si nuestro invitado, pues, nos acompaña en breves instantes, ¿no? Fíjense ustedes de que yo intento de que las cosas se hagan con tiempo, que uno pueda estar aquí tranquilo
y hacer unas pruebas de sonido y unas pruebas de audio, ¿no? Para que el invitado no tenga ningún problema. Pero a veces, yo no sé, en República Dominicana, la verdad es que el tema del reloj no funciona muy bien. No sé si vamos con hora de cremis, que vamos con la hora de... No tengo ni idea. Pero las 8 no son las 8, las 7 no son las 7, las 6 no son las 6, bueno, ni el día tampoco, a veces también se transgiversa. Por eso a mí me gusta siempre trabajar con una preparación y una prolongación. A veces se te cae una entrevista a última hora, lo cual uno lamenta mucho, te joroban todo el planning que tienes hecho para el programa, incluso en algunas ocasiones lo tienes que desestimar porque no ha habido movimiento, y más en la época que estamos. Fíjense ustedes de que no hemos parado de dar noticias, aparte de las pequeñas vacaciones que yo me tomé en el mes de noviembre con mi santa esposa. Bueno, el resto de días hemos estado aquí en vivo y en directo, ¿no? Y vamos generando pues información, noticias y todo lo que se va preciando. Pero bueno, es complicadito. Vamos a ver si nuestro invitado dentro de unos instantes debe estar tomando impulso para conectarse. Y nada, como os decía, el fútbol dominicano, vamos a ir tomando un poquito de lo que teníamos para el final, lo vamos a hacer al principio, ¿no? Yo diría que hay diferentes situaciones que se están produciendo. Aparte del cambalache este, ¿no? Que están habiendo los equipos, jugadores que se van, que ya es normal, jugadores que se quedan, jugadores que renuevan y demás, ¿no? Seguimos demostrando de que somos una competición, la competición del reciclaje, ¿no? Y esa palabra se ha quedado ahí, gracias a Dios, y bueno, la gente la va utilizando cada día más. Vemos siempre a los mismos jugadores con distintas camisetas cuando acaban las temporadas. Hay algunos que no, que renuevan por el proyecto futbolístico donde están, ¿no? Pero renuevan de una forma muy, muy taxativa, ¿no? Porque fíjense ustedes de que uno tendría que anunciar exclusivamente desde el club, ¿no?, las bajas correspondientes, y las renovaciones se entienden de que ya son parte del proyecto deportivo. Pero como en la inmensa mayoría de proyectos futbolísticos de República Dominicana, pues los proyectos se hacen de esa forma y los contratos se hacen de esa forma, llega que uno no sabe jamás qué plantilla es la que tienes, qué plantilla es la que proyectas y qué plantilla es la que vas a jugar la próxima temporada. Y eso se acentúa muchísimo más en una temporada como la temporada que nos está tocando vivir este año, donde estamos viendo de que muchísimos jugadores de la LDF están emigrando para Bolivia, ¿no? Y esa situación está conllevando, bajo mi punto de vista, en una situación un poco extraña, ¿no? Una situación un poco extraña porque, bueno, yo lo estaba comentando hace unos instantes con algunos directores técnicos de la LDF y del fútbol dominicano, de que esto está demeritando, va a demeritar mucho lo que va a ser la calidad futbolística de la competición local, ¿no? Creo que la selección sí que va a estar beneficiada porque va a tener a jugadores, entre comillas, compitiendo en, yo no sé si en competiciones de mayor nivel. Sinceramente se lo digo, porque yo no sé si la competición de Bolivia es mucho mejor que la LDF. No lo sé, lo desconozco, porque no he seguido los encuentros. Lo que sí que sé es que es una competición que está mucho más seguida por fanáticos del fútbol. Los estadios presentan una mayor afluencia y la cantidad de dinero que se maneja y que se pagan a los profesionales es infinitamente superior a lo que se recibe en República Dominicana. Yo entiendo, y con el máximo de los respetos al fútbol boliviano, entiendo de que no debe de estar muy lejos de la LDF cuando nuestros jugadores franquicia de clubes como Cibao, como de La Vega, como de Moca, como de Jarabacoa, han emigrado al fútbol boliviano
y están siendo jugadores exitosos dentro de esa competición. Si los jugadores que nosotros tenemos aquí, que lamentablemente no se les valora de la forma que se les tiene que valorar por parte de la LDF, por parte de la Federación y por parte del fanático que no acude a apoyar esos proyectos deportivos, ¿eh? Emigran a diferentes competiciones, ¿no? En este caso al fútbol boliviano. Bueno, quizá hasta ahora nuestros jugadores están demostrando ese talento que tienen y que no está siendo reconocido en República Dominicana. Por eso se lo están rifando, evidentemente, en el fútbol boliviano, y están sobrepasando a los jugadores locales que tienen allí. Chicos que hace escasas temporadas eran ninguneados y se reían de ellos estos países de Centroamérica, de Sudamérica, que cuando hemos competido con ellos en competiciones internacionales esbozaban una sonrisa diciendo de que el jugador dominicano de fútbol no tenía ni zorra idea y a lo máximo que sabíamos jugar era la pelota. Pero esa pelota se ha convertido en una pelota futbolística que a muchos países del entorno, a muchos países de aquellos que se llaman de primerísimo nivel, nuestros jugadores empiezan a ser exportados y nuestros jugadores están por encima de los locales. Algo que verdaderamente a República Dominicana, la Federación Dominicana, la LDF, les tendría que hacer pensar que esa savia que están sacando de nuestro país, esa savia importante que se está exportando, lo que tenemos que hacer es sacarle ya el fruto económico que tanta falta nos hace. Porque si ese fruto económico que están generando o podrían haber generado estas exportaciones al fútbol exterior se hubiera quedado en República Dominicana, los clubes podían haberse reforzado, se podrían reforzar con jugadores de muchísimo más nivel. Esos refuerzos que vienen para nuestro país evidentemente tendrían que marcar la diferencia en las competiciones de la zona y tendrían que dar mucho más espectáculo a la LDF. Y eso con el tiempo haría de que el fútbol dominicano se equilibrara económicamente y muchos jugadores talentosos, si fueran reconocidos económicamente en nuestro país, no necesitaran de emigrar a otras competiciones que yo no diría, y vuelvo a repetir, no quiero que se me ofenda a nadie, yo no diría de que son competiciones no de primerísimo nivel, porque es que no lo son, pero que se saben vender a ese título. Y luego a esas competiciones que están yendo nuestros jugadores, está clarísimo, está clarinete, que los clubes de allá son mucho más inteligentes que los nuestros y ellos sí que empiezan a cobrar ya derechos de traspaso de ese jugador dominicano que allí les ha llegado, que les ha funcionado, que lo que han hecho ha sido ponerlo a nivel internacional y ese llamado que le han hecho, que lo han hecho muy bien, lo han exportado muy bien a través de sus medios de comunicación, a través de sus redes sociales, etcétera, etcétera, lo han sabido vender muy bien y le están sacando un fruto muy interesante económicamente que desde República Dominicana no lo hemos sabido ver. Seguiremos hablando de esta situación, pero vamos a recibir a nuestro invitado que ya ha llegado, que no es otro que Giancarlo Rodríguez, responsable de la Academia Fútbol Gian. Giancarlo, muy buenas noches, ¿cómo tú estás? Buenas noches, Caldazo. Un placer inmenso de parte de nosotros. Estamos bien, por la gracia de Dios, esperando comprender cada una de las cosas que hablemos aquí y que sean de provecho para ambos. Esperemos que sí. Bueno, en primer lugar, quisiera que comentaras a los fanáticos y a los seguidores, ¿no?, del fútbol en República Dominicana, un poquito de esa historia de tu academia de fútbol. Bueno, la historia es un poquito extensa, pero podemos resumirla como ya lo había hecho contigo.
Nosotros venimos de prácticamente lo que fue la escuela Campamento 16 de agosto, que muchos conocen aquí en República Dominicana, y de la escuela que salieron grandes atletas, como está el caso de Beba, que te lo había comentado, que ahora mismo milita como director técnico de Vega Real. Está el caso también de Ismael Pinta, Pilón, Jason Madé, entre otros jugadores, y este servidor también. Bueno, dicha institución o dicha escuela tuvo caducidad un tiempo, no se estaba sintiendo, no se estaba dejando a conocer como lo solía hacer, por la razón de que nuestro técnico, el director técnico y nuestro ejemplar Morillo, Benjamín Florian Morillo, cariñosamente el caballo, muchos lo conocen así, cayera en una enfermedad y no pudiera continuar con eso. Entonces yo, este jovencito, ya viejo, por cierto, emprende este proyecto en vista de que ya no se estaba viendo el fútbol allá. Me decidí sacar adelante la academia, tanto la escuela Campamento 16 de agosto, no pude hacerlo al completo y me surgió la idea o nos surgió la idea en este caso a un compañero mío que salió también del campamento llamado Joan, Joan Amparo, quien me dio la idea, como te comentaba, de emprender este proyecto en donde realmente hay talentos y donde podemos conseguir talento. Y gracias a esto, nosotros hemos podido levantar un proyecto bien bonito y hemos involucrado un sinnúmero de niños que le gusta y que realmente podemos ver en ellos un potencial y pueden ser alguien en el fútbol dominicano. Perdona, pero hay una noticia de ultimísima hora, recién calentita, acaba de salir del horno, hace escasos minutos, 11 en concreto, que Moca Fútbol Club acaba de anunciar a través de sus redes sociales el nuevo director técnico que va a dirigir al conjunto mocano. Su nombre es Maximiliano Viera. Es de nacionalidad uruguaya. Su trayectoria es la siguiente: ha estado en el Central Español de Uruguay, en el Club Atlético Progreso de Uruguay y en el Sudamérica de Uruguay. Luego ya veremos con más tiempo, analizaremos a ver de qué procedencia o en qué ha fungido en esos clubes, ¿no? Porque, bueno, yo no tengo el placer de conocerle. Quizá en el transcurso de esta entrevista podamos buscar más documentación de él y podamos avanzaros más historial del nuevo director técnico de Moca Fútbol Club. Recuerden ustedes el nombre: Maximiliano Viera, uruguayo, que va a ser el director técnico, se va a poner en el banquillo mocano y que va a estar al frente del proyecto 2024. Recuerden que tiene por delante la CONCACAF Champions, ¿no? Y luego también está claro de que tiene el objetivo de la LDF. Le deseamos lo mejor al nuevo director técnico de Moca Fútbol Club y nada, intentaremos acordar una entrevista con el responsable de prensa y con el club de Moca para poder tenerlo lo antes posible aquí en nuestra emisora. Adelante, bueno, estaba hablando contigo, Giancarlos, y bueno, me estabas comentando un poquito esa trayectoria, ese historial de la Academia de Fútbol Jean. Explícame un poquito cuántos alumnos tenéis dentro de la academia, cuántos futbolistas son los que engrosan tu academia. Bueno, nosotros ahora mismo alrededor de 40 niños estamos impactando. Tenemos niños que iniciaron con nosotros desde el principio y ahora lo involucramos. Entonces son prácticamente el ejemplo a seguir de los nuevos que han llegado. Y bueno, esa es una suma y una cantidad de niños que realmente a nosotros nos ha sorprendido bastante. Y hemos involucrado unas cuantas o unos cuantos sectores de Pedro Brown que no estaban involucrados, que no conocían fútbol,
y ahora lo están viendo. Luego me gustaría saber si también tenéis categorías masculina y femenina y cuántas categorías estáis compitiendo o estás manejando ahí en la academia. Ahora mismo tenemos una categoría que está bien consolidada, si se pudiera decir así, que es en donde tenemos más jugadores y en donde también estamos participando en un interbarrial, que es la categoría sub-12, 2011-2012. Esa es la categoría que nosotros tenemos más sólida y en la cual nosotros estamos enfatizando un poquito más, ya que es la que tenemos más concreta. Ya la demás no la tenemos bien definida así como tal. A nivel femenino solamente tenemos hasta el momento como 4 o 5 jugadoras y son niñas que no han conocido fútbol, que lo están conociendo ahora, si se pudiera decir. Entonces, a nivel ya de sub-17, y ahí lo tenemos mezclado, pero la categoría, como te digo, que tenemos más sólida es la categoría sub-12 en este caso. ¿A qué provincia pertenecéis vosotros? ¿A qué asociación pertenecéis? Ahora mismo nosotros no estamos registrados en ninguna asociación. Nosotros estamos pensando en el registro tanto mercantil como también de asociación y así pasar también a registrarnos como academia ya. Vigente en la Federación de Fútbol. Estamos en proceso. ¿Pero a qué asociación os tendríais que adherir? Bueno, se supone que nosotros formamos parte del distrito. No, no, no hemos concretado bien, pero se supone que a esa es que nosotros debiéramos pertenecer, ya que estamos dentro de. Lo que pasa es que debe ser complicado, ¿no? El estar ejerciendo, el no pertenecer a la asociación, el no poder jugar bajo el amparo de la federación, porque entiendo que el tema de, bueno, tampoco da muchas ayudas, ¿no? Pero el tema de las ayudas de la federación, el tema de las aportaciones económicas de empresas y demás, debe ser un poquito complejo, ¿no? No sé si decirte que sí o que no en este caso. Nuestro objetivo e intención es que nosotros en cualquier momento podamos participar a nivel nacional como academia. No, no nos estamos centrando, aunque sí nos vemos en la necesidad de algunas indumentarias y cosas así. Pero ahora mismo nosotros no nos estamos centrando tanto en eso, sino en que cuando tengamos la oportunidad de registrarnos como tal, que nosotros podamos participar a nivel nacional ya en diferentes categorías que tengamos disponibles. Esa es la idea. Porque después lo otro es como, ¿qué te digo? Lo otro viene solo prácticamente, porque al formar parte de una asociación y federación, se supone que nos vemos en la obligación o no en la obligación, sino que nosotros nos vemos dentro de lo que se aporta para las diferentes academias o escuelas de fútbol relacionadas con ello. ¿En qué tipo de competiciones estáis participando? Ahora mismo nosotros simplemente estamos participando en un torneo interbarrial organizado por el señor Camacho. No recuerdo bien el nombre, es Camacho, el venezolano, que estuvo con Santo Domingo y bueno, estuvo por ahí. Él organizó un interbarrial en Mano Guayabo, en el complejo Juan Guzmán, y gracias a Dios, por lo menos estamos ahí dándonos a conocer de a poquito. Bueno, vosotros me decías, ¿desde qué año estabais practicando el fútbol en la academia? Mira, Caldazo. Yo cogí el frente de campamento 16 de agosto muy, muy jovencito. Y no es por qué sé yo darme a conocer como tal, sino que he tenido una trayectoria dentro del campamento 16 de agosto un poquito extensa. Tanto así que yo he visto crecer a jugadores que ahora mismo están jugando en la Liga Dominicana profesional.
como Son Pilón, Jason Madé, que estuvo conmigo en el 2010. O sea, en el 2010, te estoy hablando prácticamente 13 años. Jason Madé jugó con nosotros como campamento el 16 de agosto en un torneito ahí que organizó nuestro querido y amigo Pascasio Mendoza en el Parque del Este. Como te decía, yo tengo una trayectoria bien extensa desde pequeñito y por razones ajenas, como yo te había comentado, lo que te mandé, el Club Campamento 16 de Agosto deja de funcionar como tal. Y yo, entonces, viendo eso, dije, pero bueno, lo que haré es poner una escuela y que se llame Jan FC, algo nuevo, algo que impacte de una manera u otra aquí a la comunidad. Y eso fue lo que nos llevó a estar ahora mismo donde estamos. También, y cabe destacar que realmente ha sido de bastante importancia los aportes, consejos y otras cositas, se pudiera decir así, de nuestro hermano Joan Amparo, quien fue que me impulsó ahora mismo a estar aquí, o sea, a despertar ese interés por seguir adelante con el fútbol aquí en esta comunidad. Comentabas de que tienes alrededor de unos 40 niños, ¿no? Y que, bueno, estos niños supongo que deben de hacer algún tipo de aportación, ¿no? Para pertenecer Disculpa. a la academia. Bueno, evidentemente se tienen que pagar los honorarios de los técnicos, se tienen que pagar utilería, se tienen que pagar, etcétera. Explícanos un poquito aquel niño que quiera pertenecer a vuestra academia, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bueno, ahora mismo nosotros estamos, sí, cobrando una mensualidad. Estamos cobrando inscripciones. Como bien tú lo has dicho, tenemos unos cuantos entrenadores que hay que responderle a la hora de pagarle, en este caso. Entonces, sí, nosotros le cobramos de inscripción 3.000 pesos. Esta inscripción incluye el uniforme completo, camiseta, pantalón y media. Y mensualmente nosotros le cobramos 1.500 pesos. Está bien. Luego vamos, claro, el niño que está haciendo práctica durante toda la semana, entiendo que llega el fin de semana y quiere jugar a fútbol, ¿no? Y tú me comentabas de que eso lo tenés complicado por el tema de la situación. En torneos federativos no podéis participar porque al no estar anexionados a la asociación y a la federación, en teoría, y según marcan los estatutos de la federación, no pueden admitir a equipos que no estén asociados. Lo que pasa es que eso también lo hacen con algunas asociaciones y con algunos clubes, ¿no? Meten la vara de medir, la meten como les conviene. Pero entiendo de que debe ser muy complejo, ¿no? Porque incluso prohíben a equipos que están federados a jugar con equipos que no lo están, ¿no? Bueno, mira, en este caso, nosotros ahora mismo lo que estamos haciendo es haciendo intercambios con pequeñitas academias. O sea, nosotros, o sea, pequeñitas academias, escuelas, ahora se nos ha dado la oportunidad de jugar este torneo, específicamente en una categoría que no es jugando en todas nuestras categorías. Nosotros, yo te había dicho, me habías preguntado que desde cuándo venimos trabajando. Yo te había dicho que tenía mucho tiempo haciendo esta labor aquí, pero cuando yo volví a levantar el proyecto, fue en junio, reciente, junio del 2023, que hice un campamento y ahora nos hemos consolidado como academia. Pero hasta el momento nosotros no estamos, ¿qué te digo? Así centrado en jugar con equipo ya alto nivel, por la sencilla razón de que no estamos registrados como tal y en ninguna asociación. ¿Tú me entiendes? Entonces, la idea es ir empezando y venir desde abajo jugando con escuelitas que nos puedan brindar esa facilidad de jugar con ellos y que los niños vayan viendo poquito a poquito qué es el fútbol y de qué se trata realmente. Tú nos estás hablando de que tienes una larga trayectoria en el mundo del fútbol, ¿no? ¿Qué tipo de titulación tienes tú para poder enseñar a los niños
¿Tienes algún tipo de... Bueno, explícame la titulación que tiene, nada más. Mira, como titulación como tal, no tengo, siéndote sincero. Yo he venido trabajando en un sinnúmero de lugares como profesor de educación física, como entrenador de fútbol. Empecé a estudiar la carrera también de educación física en INEFI. No la terminé por razones ajenas, a nuestra voluntad, y estamos ahora mismo tratando de aprovechar el tiempo en ese ámbito de educación, tanto en educación física como en otras áreas. Entonces, he tenido experiencia enseñando. Ahora mismo estoy trabajando en el América, estoy trabajando en la Fundación Eagle, que bueno, que supongo que conoces ya un poquito de esto porque ha estado sonando. Con la liga femenina, tanto sub-19 como sub-16, sub-17, ahora mismo que es la que estamos jugando como tal. Y bueno, pero titulación así, todavía no he tenido la oportunidad de concretar eso. ¿Has tenido algún acercamiento a la federación? Mira, con relación a yo como tal, como ¿Tú jugador, yo como como tal. responsable de tu academia, claro está? Si te digo la verdad, no he tenido todavía la oportunidad de ir y dar la cara todavía, porque estamos en ese proceso de organización, organizándonos de tal manera que cuando nosotros vayamos ya sea algo seguro y concreto. Sí, pero Entonces, todavía está bien no. que tú te quieras organizar, porque además tienes dos vertientes para tu trabajo. El trabajo de club, que eso es una situación, y luego tu trabajo personal, porque en la federación se imparten desde hace un tiempo titulaciones para directores técnicos, para preparadores físicos. Bueno, se os va organizando un poquito lo que es la carrera gerencial y técnica del fútbol en República Dominicana. Y sería importante una persona como tú, que está al frente de una academia, que está implantando una enseñanza a niños que se quieren dedicar a este mundo del deporte, pues bueno, que te hubieras unas directrices adecuadas para poder implementar en tu trabajo, ¿no? No, exactamente, exactamente. Nosotros estamos dispuestos y prestos a organizarnos como academia para gustar de esos beneficios que la federación da y o sea, provee. Y bueno, y siéndote sincero, yo le escribí a Isidro no hace mucho tiempo para tratar de ver si hacía la licencia C. Como todavía no se ha empezado por la licencia C o la D, una de esas. El objetivo es iniciar y estamos esperando que se presente la oportunidad. Y siéndote sincero y tú sabiéndolo también, si yo no, como academia, no estoy registrado, no voy a poder yo gustar por medio de la academia de eso, sino que posiblemente sea a través de otra entidad que es en donde yo estoy laborando ahora mismo. Y bueno, ahí vamos. En teoría no tiene que ser así. Tú, un director técnico que quiera sacar el título en República Dominicana no tiene por qué estar ni agregado a ningún club ni agregado a ninguna academia. Lo puede solicitar por libre. Yo conozco Ah, algunos bueno. de los que se han titulado y evidentemente ni estaban agregados a una asociación ni nada. Han cogido y se han postulado porque se quieren dedicar al mundo del deporte. Y no tienen por qué tener ese tipo de vínculo. Las academias sí, que tienen que realizar un proceso, pero el técnico que quiera ser técnico de fútbol no tiene por. Vamos, no le encontraría yo ninguna lógica. A lo mejor, cuidado, como donde acaba la lógica empieza República Dominicana, a lo mejor aquí se han inventado algún tipo de norma, que rompa ese tipo de lógica, pero todo puede pasar, que tampoco te.
Sí, no, yo tampoco te entiendo. digo, Y pero a lo que me refiero es que hay más facilidad. Tú, o sea, estando en una institución que esté registrada como tal en las asociaciones o federación, que le manden ese comunicado de que están solicitando alguno o que están o que van a impartir algún curso de eso y nos los comuniquen a nosotros como tal. Y si existe y se presenta la oportunidad de que uno pueda asistir vía esas comunicaciones, entonces uno lo haría. O sea, a eso me refiero. Porque un ejemplo, yo registrado como tal, se supone que las comunicaciones deberían llegar a mí, ya que estoy registrado, en este caso, en caso de que se presente la oportunidad, y ya yo tomaría la decisión si mandar a uno de los que está trabajando conmigo o ir yo directamente. A eso me refiero. Es complicado el mundo laboral en República Dominicana, de verdad. Porque, bueno, es igual, voy a omitir el comentario porque no tiene lugar, pero supongo que entre líneas tú me entiendes, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que quiero aludir. Porque la Tranquilo. verdad, uno se le cruza el cerebro y no lo entiende. Pero bueno, es el país que nos ha tocado vivir, el país que nos toca disfrutar también de él, y tenemos que vivir con esas incongruencias que a veces nos creamos, que lamentablemente pues luego evitan de que se reciban ayudas gubernamentales, ayudas pues locales, ayudas provinciales a las entidades como la tuya, ¿no? Pero es que lo ponéis, verdaderamente lo ponéis complicado, lo ponéis difícil, ¿eh? Porque yo entiendo de que a lo mejor está claro, ¿no? De que todo tiene un monto, todo tiene un coste, pero bueno, el gestionar la incorporación de un club no cuesta más de 40.000 pesos. Sé que es dinero, porque es dinero, ¿no? Pero bueno, es una inversión que es necesaria para tu negocio, porque eso te abriría un campo importantísimo, porque ya si simplemente te dan algún tipo de utilería al cabo del año, si te dan algún tipo de subvención al cabo del año y puedes arraspar del ayuntamiento o de la provincia algún tipo de ayuda, pues joroba, eso quieras que no, le sacas rentabilidad a esa aportación económica que tú has tenido que realizar como inversión para empezar a registrar tu negocio, ¿no? Pero bueno, No, claro. son situaciones que Y son. sí, así como tú lo mencionas, pero es como un dicho que nosotros solemos decir como buen dominicano, poco a poco la gallina se llena el buche y todo tú sabes que es un proceso y hay que seguir trabajando. Nosotros tenemos la intención de registrarnos, como ya te había dicho, registrarnos como tal y hay que seguir sin desmotivarnos, que siempre se van a presentar situaciones difíciles e incómodas, pero tenemos fe en Dios, primeramente, de que podemos lograr mucho. Y como ya tenemos como lema prácticamente, que nuestro objetivo es claro, nosotros tenemos claro a dónde queremos llegar, a seguir trabajando bien. No, no, está muy bien. Mira, yo sabes lo que te digo, te lo digo por experiencia, ¿eh? Te lo digo, y con eso no es una crítica a tu persona, ni a tu entidad, ni a tu proyecto deportivo. Es un comentario en voz alta, porque además no eres el único que está en esta situación en República Dominicana. Tiras una piedra hacia arriba y yo creo que faltan cabezas para que se reparta, porque hay muchísimas entidades como la tuya, ¿no? La gran suerte que hay en el fútbol dominicano por ahora, que yo conozca, desde el año 2015 que estoy informando de esta situación, de estas cosas que pasan en el país, ¿no? Es que en ninguna entidad ha habido ninguna desgracia con un niño, ¿sabes? Y esa es la gran suerte por la cual Papá Dios nos está bendiciendo a todos y os está sacando del paso a cada momento. Porque el día que en el fútbol dominicano haya alguna situación de esta gravedad, está clarísimo de que a partir de allí, pues lamentablemente, bueno, todos empezaremos a correr para buscar las soluciones y poner la tirita en la herida que teníamos que haber puesto de hace tiempo, ¿no?
Yo incluso cuando empezó el fútbol profesional en República Dominicana habían unas situaciones de seguridad que se incumplían en los estadios. Yo las denunciaba en la federación y al principio se encogían de hombros y me decían que bueno, es que esto es República Dominicana, ¿no? Y aquí todo vale. Con el tiempo se dieron cuenta de que eso no era así y que la situación se tenía que normalizar y se ha ido normalizando. Se ha ido normalizando con el tiempo, ¿no? Pero todavía no se está alcanzando los niveles de compromiso, de seguridad al 100%. Sabemos que en algunos estadios alguna vez se ha metido algún arma, ha habido algún conflicto y se han sacado las cosas fuera de contexto, ¿no? Pero hemos tenido la gran suerte de que no ha habido ningún tipo de desgracia. Bueno, esperemos Sí, entiendo. que dure mucho, ¿no? Bueno, Entendemos, te entendemos. A mí me gustaría que me comentaras más o menos la relación. Nos has dicho algo, ¿no? De ese torneo que estáis realizando o que te han invitado ahora, ¿no? Pero la relación en general con los clubes cercanos, con las academias cercanas, ¿cómo fluye? Hasta el momento que te digo, todo ha marchado de la mejor manera. No ha habido ni ningún tipo de inconveniente, sino más bien muchísima acogida y muchísima ayuda y consejo de parte de esas entidades que nosotros hemos visitado. Yo puedo resaltar un ejemplar que es Pascasio Mendoza. Como tal, trabajé con él un tiempo, aprendí mucho allí. Es alguien que amerita resaltar lo que ha hecho por el fútbol, entre otras entidades en donde yo he trabajado. Y le damos gracias a Dios que hay gente así, que te abren las puertas para tú aprender y desarrollar eso que a ti tanto te gusta. Y qué bueno que hay personas así. Ahora mismo yo estoy en un lugar que estoy aprendiendo bastante, y el lugar que me ha abierto las puertas a una de mis metas o a uno de mis sueños, que fue salir del país y pisar otro lugar de fútbol que yo no conocía, que es Colombia. Entonces, gracias a esa entidad donde estoy trabajando, pude lograr esto y he adquirido un sinnúmero de conocimientos que eso también cabe resaltar. Nosotros hemos también, ¿qué te digo? Adquirido por medio de esa entidad un sinnúmero también de indumentaria para nuestros niños. Y eso es bastante, bastante gratificante para nosotros, tanto para mí como también para los niños y nuestra entidad ahora como tal. Esa colaboración con Colombia o con, no sé, con esa entidad colombiana, ¿en qué consiste? No, es que es una colaboración de Colombia. No, no. O sea, yo trabajo con Eagle y se presentó la oportunidad de visitar a Colombia para jugar, y fue una oportunidad y una experiencia bastante, bastante buena y maravillosa. Allí pude, yo personalmente pude notar la diferencia del fútbol y lo que y cómo ver clubes organizados que uno dice que wow, uno que no lo ha visto. En este caso yo no había visto un club así como el Nacional, que tuve la oportunidad de visitar, no había visto un club tan así. Entonces, eso es una oportunidad que le agradecemos primeramente a Dios y también a Eagle como tal, y que sigue creciendo. Y ya no es Eagle, ahora mismo no nos hacemos o nos llamaremos Atlético Dominicana FC. Entonces, esa es la idea. Seguir creciendo, esa es la idea, seguir creciendo. ¿Y qué has tenido algún acercamiento con equipos de la LDF que los tienen más cerca aquí en República Dominicana? Acercamiento, acercamiento,
Sí, para conocerlo, cómo funciona un equipo profesional en RD. Aquí tienes, bueno, en la capital tienes a Pantoja, tienes a OIM, tienes a Delfines del Este. Luego, en el resto del país, pues fíjate tú, tienes un Cibao, tienes un Moca, tienes, bueno, a La Vega, a Jarabacoa. Bueno, Jarabacoa no aprenderá mucho de momento. En Atlántico, que también más o menos por ahí anda, bueno, tienes 9 equipos que te pueden nutrir de conocimientos y de saber cómo San Cristóbal también, que te pueden enseñar un poquito de estructura deportiva y cómo funciona el fútbol en tu país. En ese sentido, todavía no he tenido ningún acercamiento así como tú describes. No he tenido la oportunidad de ir a ninguno de estos clubes. De hecho, yo sí he visitado así, pero solamente de pasada. Aquí nosotros tenemos un grupo de chicos grande y hemos visitado unas cuantas entidades de esas así para jugar con ellos. Pero así como tal, como tú me lo estás describiendo, no he tenido esa oportunidad. Pues sería bueno, ¿eh? Sería bueno. Ahí tienes a una entidad que le, vamos, yo entiendo que está trabajando muy bien con el fútbol base, aparte de los conocidos, ¿no? De como Cibao y etcétera, etcétera, ¿no? Pero tienes una entidad bastante cercana que es Delfines del Este, que bueno, ellos están haciendo un proyecto de fútbol base muy interesante y Javier Molinari seguro, seguro que te echaría. Bueno, te atendería gustosamente, te enseñaría cómo funciona su entidad, cómo la dirige. Y ahora que viene el Tata de nuevo y se incorpora como director deportivo al proyecto de Delfines del Este, tiene unos conocimientos increíbles de toda esta situación. Y yo, si lo precisas, yo rápidamente te puedo poner en contacto con cualquier club de República Dominicana para que ellos te inviten y puedas tener cercanía con el que tú quieras. Sí, te presenta el caso y bueno, estamos a la orden al 100% y disponible. Ten en cuenta que es un favor que te hacen ellos a ti, no tú a ellos, ¿eh? O No, sea no, que no. no, claro, y sin mentirte, yo no, o sea, yo no estoy, ¿qué te digo? Yo estoy abierto a cualquier invitación y a cualquier oportunidad de aprendizaje. Porque para eso uno está. Siempre uno va a aprender y yo, por decirlo así, me caracterizo por eso. O sea, yo trato de aprender de cada quien y donde quiera que me muevo, trato de sacar lo mejor. ¿Cómo estás viendo el fútbol en general en República Dominicana? ¿Cómo lo ves? Mira, hasta ahora. Yo sé y estoy consciente de que nos falta mucho camino por recorrer, mucho camino por recorrer. Pero para decirlo así, vamos avanzando y estamos dando pinceladas en unas de las zonas más necesitadas, que es el fútbol base. Ya se están viendo los torneos a nivel infantil. O sea, infantil y a nivel nacional. Y es bueno que se esté exigiendo que cada club tenga su cantera y que esa cantera tengan participaciones en esas actividades. Y eso es algo que nos va a sacar adelante en un futuro. O sea, que se trabaje en el fútbol infantil, en el fútbol base. De ahí es que van a salir los verdaderos futbolistas de República Dominicana. Porque quizás ahora mismo tenemos un equipo. De primera, pero nosotros no sabemos qué viene de esas categorías inferiores. O sea, no sabemos. Y qué bueno que se están viendo ahora esos torneos así para que se puedan ver esos chicos que realmente tienen nivel y van creciendo con ese auge y ese deseo de que lo vean y de formar parte quizá de cualquier selección del país. ¿Cómo verías tú de que ahora viniera cualquier club de la LDF o cualquier club que está convenientemente registrado en la federación y se te lleve un niño? Y además se te lo puede llevar libremente, porque como no los tienes registrados en el FIFA Core, no te puedes negar
a dejarlos ir. ¿Cómo lo verías tú? Yo realmente lo vería como una oportunidad para ese niño. Sin abundar más. Yo aquí aprendí, aquí en Pedro Brand específicamente, que a los niños no se les cierra la puerta y qué sé yo. Yo sé que estoy trabajando arduamente para que estos niños sean alguien en la vida, quizás en la vida, no tan solo en el fútbol, sino en la vida como tal. Pero si se le presenta una oportunidad de esa que tú me mencionas, o sea, yo no soy quien para troncharle el camino a un niño de eso. Y es como tú dices, quizás en algún momento nosotros tengamos la oportunidad de registrarnos como tal, como academia, y quizás adquirir algún beneficio de tal entidad. Pero, ¿qué te digo? Mi intención es que un niño de eso, si llega, que llegue y que sea grande para allá. Y me imagino. Lo que pasa que te quedaría la sensación de que hasta ahora estarías trabajando a monopela. ¿Y Exactamente, pero a qué me refiero? No, no ibas a recibir ningún no, previaje. yo entiendo tu punto, yo entiendo tu punto y realmente nosotros lo hemos analizado, lo hemos visto y sabemos que hay un beneficio que quizás uno pueda adquirir, pero es como te digo, nosotros estamos trabajando poquito a poquito, poquito a poquito y en ese lapso de tiempo en el cual nosotros vamos creciendo, se presenta la oportunidad de que un niño de eso pueda llegar lejos en otra entidad y se lo facilite. Le damos la oportunidad de que crezca. Bueno, pues Jean Carlos, ha sido un placer, ¿no? El poder ir compartir contigo durante estos minutos. Te deseamos éxitos, ¿no? En ese joven caminar que tienes en este proyecto de tu academia Fútbol Jean. Te deseamos que te vaya bien con esa alianza o esa colaboración, ¿no? Con el fútbol colombiano. Te invitamos, ¿no? A que hagas lo propio con entidad. Te había aclarado que no es una colaboración del fútbol colombiano ni No, nada por el estilo. te he dicho con el fútbol colombiano, no quiere decir que, ni que Ah. sea con la Federación Colombiana ni con un equipo de Colombia. Tú, ahí hay un conocimiento. Por ejemplo, yo te digo, Sí, mira, te deseo suerte con el fútbol español, pero joder, el fútbol español abarca muchísimas cosas, ¿no? Pues entiendo. te invito que haga lo propio también con las entidades profesionales que tienen mucho más cercana, Sí. que las tienes ahí, nada más que a un golpe de teléfono o a un golpe de motoconcho, y nada, pues a seguir trabajando que no te queda otra. Sí, y de verdad que me siento muy agradecido contigo por tocar las puertas y tratar de conocernos como tal. Y nada, esperemos si se repita y nosotros seguiremos tratando de dar lo mejor de nosotros para que estos niños sean alguien como te lo mencionaba. Que sean alguien en la vida, si van a ser profesionales en el fútbol, que lo sean y que para adelante. Y le exhortamos, yo me atrevería a decirte que me tomo el atrevimiento de exhortar a esas pequeñitas escuelas que hay por ahí, por los rincones de República Dominicana, que están haciendo una ardua labor con esos niños. O sea, que no se frenen, que no se paren, que no. Porque esa labor está marcando vidas y está marcando vidas que posiblemente sean ejemplo a seguir a otros chicos que vienen más atrás. Entonces yo exhorto a que nosotros sigamos como tal, trabajando arduamente para que estos niños sean lo que quieren ser. Ojalá sea así. Hasta la próxima. Muchas gracias. Un millón de gracias y bye. Bye. Bueno, hacemos un alto en el camino. Os dejamos con un par de consejitos publicitarios. No os vayáis porque retomamos la actualidad del deporte rey en República Dominicana y vamos a seguir dando datos de ese nuevo director técnico, cómo no, de Moca Fútbol Club. Una pasión que se expande, contagiándonos a todos.
Pasión por el fútbol. La pasión del Cibao Fútbol Club. El equipo más alegre. Gol tras gol. ¡Gol! Jugada tras jugada. No te pierdas de vivir cada juego de tu equipo. Visita nuestro estadio. Síguenos en redes y entérate de todo en nuestra web. Contágiate tú también de la fiebre. La fiebre naranja de Cibao FC. ¿Te gustaría jugar un mundial, representar a tu país en las Olimpiadas? Nosotros estamos para ayudarte. Escuela de Fútbol Delfines Atlético San Judas, en Santo Domingo. Todas las categorías en masculino y femenino. Nuestras prácticas son en el Colegio San Judas Tadeo, en Naco, Centro Olímpico y en Quitasueño. Llámanos al 829-382-9703. Repito, 829-382-9703 y te informaremos. Escuela de Fútbol Delfines Atlético San Judas en Santo Domingo. Se define como hincha, algo que no se puede expresar con palabras. Esa necesidad de respirar, comer, soñar y vivir a través de una pasión. Estar con el equipo de sus amores. Y eso lo vivimos en Cibao Fútbol Club en cada partido, en cada encuentro con nuestros fanáticos de esta pasión que crece. El fútbol es un deporte de equipo y cada hincha es parte del juego. Bienvenidos a nuestro estadio, hinchas del Cibao FC. Aquí vivimos la pasión. Bueno, y seguimos aquí en la sintonía de La Voz Radio después de esta entrevista a Giancarlos Rodríguez, ¿no? El responsable de la Academia de Fútbol Young. Como es habitual, vosotros sabéis de que nosotros pues nos dedicamos, ¿no? De vez en cuando a bajar al patio, a hablar con academias, a hablar con escuelas, a hablar con entidades que se dedican al mundo de la formación de nuestras atletas. Evidentemente, dentro de este conglomerado, pues hay entidades que están a diferente nivel, algunos que ya están registrados, otros que van en el proceso, otros que dicen que no lo van a hacer nunca, porque también hemos tenido aquí pues entidades de ese tipo, ¿no? Y bueno, cualquier cuestión es muy respetable, ¿no? Pero cuando a veces vemos que figurar vosotros que desde la misma federación se incumplen en la norma de los contratos laborales, de normas, etcétera, etcétera, y el gobierno dominicano se lo permite, y el Ministerio de Trabajo lo permite, etcétera, etcétera, ¿quién somos nosotros pues para poner un punto sobre la I cuando gubernamentalmente se está tolerando estas situaciones irregulares, ¿no? Pero bueno, son situaciones que a veces lo hace la necesidad y bueno, pues es lo que la necesidad, hablo en entidades que empiezan a dar su proyecto, ¿no? Que bueno, pues si están durante un tiempecito pues intentando sacar unos recursos para regularizarse, pues dices, bueno, pues vale, pues puedes hacer la vista gorda. Pero, por ejemplo, en la federación, de que están con los proyectos como están, que están con los directores técnicos como están, y etcétera, 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 pues, y más una entidad que genera miles de pesos por lo que recibe de FIFA, de CONCACAF y tal, y se lo están permitiendo, pues, bueno, ahí les vaya, ¿no? Fíjense ustedes qué curiosidad, ¿no?, nos está pasando con este proyecto de la federación, que ya ha pegó los últimos coletazos del año 2023, que empieza a pegar los últimos coletazos en el año 2024, como mínimo o como máximo los vamos a tener que soportar hasta el día 7 de abril de este año, donde van a haber las elecciones para sacar al nuevo comité ejecutivo. Y fíjense dónde está, que sacaron un resumen
evidentemente contando sus éxitos dentro de la gestión del fútbol en nuestro país, éxitos que simplemente llevan un nombre y apellido, que es Selección Sub-20, la clasificación para los diferentes torneos que lograron, pasando por el Mundial de Argentina, pasando por las Olimpiadas de París 2024, pero que el resto del conglomerado competitivo de las selecciones nacionales es un auténtico desastre. Se han conseguido 4 victorias, han sido en la categoría absoluta masculina, y en el resto de categorías no hemos conseguido en esa categoría ni una puñetera santa victoria. Pero el pecho se nos queda pequeño cuando nos queremos colgar medallas y cuando tenemos gente chupachanclera que avala o alaba aquel caminar que has tenido y que, bueno, te están inmensamente agradecidos por las buenas pasadas que les das por el hombro y que tu humilde pago es decirle sí, Boana, cuando llega el final de mes y recibes tu pronto salario, ¿no? Este es el mal que ha tenido el fútbol dominicano en general, ¿eh? Aquí han habido unos medios de comunicación o unos periodistas que han estado siempre vanagloriando las incapacidades de los gerenciales de la Federación Dominicana de Fútbol. Ese vanaglorio, por llamarlo de alguna forma, y no sé si la palabra es correcta, pues ha hecho que el ego de nuestros mandamases dentro de la federación se haya ido agrandando día tras día, jornada tras jornada y segundo tras segundo, ¿no? Lamentablemente luego el currículum que te queda es el que uno ve, ¿no? Aquí, en ese memorándum que ha hecho de sus éxitos la Federación Dominicana de Fútbol, no hablan en absoluto de un Mundial Sub-17 femenino que publicitaron a bombo y platillo en todos los medios de comunicación como logro conseguido y que Infantino nos había dado porque éramos los mejores gestores del deporte mundial, ¿no? Ese logro, desde que este servidor anunció aquí en esta emisora de que estaba pendiente del gobierno de la nación de que se le concedieran recursos para poderse ejecutar, y FIFA estaba pidiendo ese aval económico y todavía no había sido recibido por parte del gobierno dominicano, ese pecho se ha ido encogiendo, ese logro se ha ido difuminando, se ha ido apagando, y ya nadie habla del Mundial Sub-17 femenino. Hecho que, si ustedes leen ese memorándum de la federación, verán que ni aparece. Tenemos ahí una diversidad de opiniones en la categoría sub-23 masculina, que yo no sé verdaderamente dónde vamos a ir a parar. Una guerra para saber quién es el director técnico de esa categoría que parece que nunca acaba. Marcelo Nebelez, en este programa, hace públicamente unas declaraciones que dice que él sí o sí va a ser el técnico de la Sub-23 en París.
Pero hay una convocatoria de la selección sub-23, la cual nos anuncia hace unos días aquí la Beba Acevedo, Eduard Acevedo, que se va a disputar el día 10 y el día 13, en el cual alude conexión con el técnico, de nuevo vuelve a salir el técnico portugués, curioso. Y desaparece por completo la figura de Marcelo Nebrez, que hoy por hoy todavía no ha sido comunicado de ese evento. ¿Qué está pasando en este fútbol dominicano que para el día 2 de enero del año 2024 anuncia una convocatoria, como les decía yo, de la categoría sub-23 y se nos vuelven, todavía no conocemos los nombres, pero por comunicados de Ever Reina anuncia que vienen bastantes innovaciones a esa categoría, a esa convocatoria, perdón. Y vienen diferentes nombres, los que tienen que venir no vienen de momento, pero da la impresión de que todavía no tenemos un proyecto consolidado. O sea, una categoría que se va a jugar unas Olimpiadas de aquí a pocos meses, que seguimos haciendo variantes, que seguimos sin contar con los pilares superiores a la edad sub-23. Y que pocas pruebas nos quedan por delante para las Olimpiadas de París. Además, si seguimos haciendo inventos con el director técnico, al fin y a la postre, al fin y a la postre, esos inventos no sabemos dónde van a ir a parar. La lectura de estos jugadores que van entrando y saliendo constantemente, que vamos probando porque no tenemos una columna vertebral formada. ¿Qué concepto de criterio de juego le vamos a otorgar? Si tiene que ser el profesor Labeo Acevedo el que lleve a la selección nacional a París, que ya no lo toquen más, joder, que le dejen trabajar. Y que se dedique el profesor Labeo Acevedo a hablar con Junior Firpo de nuevo, que le vuelve a explicar su proyecto de selección y que Junior Firpo pues se lo compre o no se lo compre al profesor Labe Acevedo. Y si tiene que ser el portugués, que vaya el portugués y le explique su proyecto futbolístico. Lo que a mí me da es que si el comité ejecutivo que hay ahora mismo en la federación, en caso hipotético, renovase sus credenciales, el profesor Labeba Acevedo, perdón, el profesor Marcelo Nebrez no va a sentarse
en París. Eso lo tengo claro, clarinete. Y conforme van pasando los días, mucho más. ¿Y si Marcelo Nebelev no va a ser el director técnico? Que se asiente en la selección nacional en París y fue el que convenció a Junior Firpo para incorporarse al proyecto de la selección dominicana y a Rosario, etcétera, etcétera. A mí me gustaría saber si esos jugadores van a continuar apostando por enfundarse la camiseta de la tricolor. Por eso veremos a ver cómo se acaba de gestionar toda esta situación. Fíjense ustedes que en el mes de marzo hay fecha FIFA. Vamos a ver si para... Creo que es en el mes de marzo, ¿eh? Y en el mes de abril están las elecciones. Vamos a ver qué convocatoria se ve para marzo y qué jugadores acuden a esa convocatoria. No lo sé, no lo sé porque la situación cada día está más enquistada, la situación cada día está más complicada y la situación cada día huele peor. La situación cada día huele peor. Pero yo comparto esos comentarios que estáis haciendo ahora en redes sociales, ¿no? En el momento actual, a mí me parece que les importa una castaña a los gerentes de Fedofútbol lo que pase o no pase en las selecciones nacionales, ¿eh? Están cubriendo expedientes. Y están cubriendo expedientes fuera de tiempo y fuera de plazo. Y están cubriendo expedientes intentando de que, bueno, a ver si aparece un milagro que le respaldara de alguna forma su proyecto. Bueno, lo del proyecto manda cojones, porque iba a decir su proyecto deportivo, pero repito, su proyecto manda cojones, porque si después de 4 años que Rubén García y Arturo Heinze no han presentado el proyecto que diseñó Alberto Rodilla para la Federación Dominicana de Fútbol, lo presentan ahora, después de 4 años, al frente de la Federación y prometen lo que en aquel proyecto se diseñaba y que nunca se dijo, mandaría narices, ¿no? Y yo se lo he comentado a más de uno, que viendo cómo pasaban los días, las semanas, los meses y los años, no tuvieron nunca el valor de presentar el proyecto a nivel público, entendiendo que de esta forma, o malentendiendo que en esta forma, nadie le podía reclamar que algo del proyecto no se había ejecutado. Porque como nunca presentaron nada, pues entonces está claro
de que nadie les puede decir que aquello que prometiste no lo hiciste. Porque ustedes conocen algo de ese proyecto, nada. Yo sí que lo conozco, yo sí que lo sé, yo sí que lo leí. Y les garantizo de que era un proyecto muy ambicioso. Pero era tan ambicioso de que nunca tuvieron la capacidad gerencial de implementarlo para el fútbol dominicano. Y luego te vienen con las gilipolleces y con las tonterías de que después de 3 años, digo bien 3 años, te presentan a un director de desarrollo que te viene de Colombia, que viene como niño de los recados, a presentar un proyecto de desarrollo que no lo ha presentado tampoco jamás. Simplemente presentó un PowerPoint de unas competiciones de las selecciones. Aquello no se ha desarrollado, nada, no se ha hecho nada. Pero, bueno, el PowerPoint, pues yo creo que de cualquier baraja, pues lo han podido sacar, ¿no? Y después de este año, casi bien, al frente del proyecto de desarrollo del señor Daniel Pavón, todos hemos visto los resultados, ¿no? Hemos visto el resultado, que ha sido un desastre a nivel de proyecto de desarrollo, ha sido un desastre a nivel de gestión de viajes de las selecciones nacionales, ha sido un desastre de comunicador para responsables de las selecciones nacionales, y ha sido un desastre a todos los niveles, ¿no? Y ha hecho tanto daño que inclusive se ha permitido el lujo, por la mala gestión administrativa de la federación, de a los comisarios de las competiciones sub-17 retirarlos de esas competiciones, para abaratar un poco el monto económico que se le suponía a la Federación Dominicana de Fútbol y que se ve que necesitaban, pues, para comprar naranjas, digo yo, no lo sé. Pero en fin, así nos va, pero esas cosas, esas situaciones, esas cosas rocambolescas, esos destrozos que han hecho en el Deporte Rey, en República Dominicana, estos señores, no están puestos en su currículum vitae de logros de la federación para el año pasado 2023. Eso no está apuntado. Hay otro comentario que yo os quiero hacer en cuanto a las especulaciones que se están haciendo en la confección de los equipos de la LDF. Pero antes de ello, quiero comentaros, porque ya he podido sacar un poquito más de información, del nuevo director técnico de Moca, el señor Maximiliano Viera. La actualidad, es un hombre que nació el 24 del 10 del 1968, tiene 55 años, nació en Montevideo, como os he dicho, era de nacionalidad uruguaya, claro está, y tiene la licencia de entrenador pro licencia UEFA. Dice que su formación preferida es el 3-4-1-2. Puedo ir diciéndoos por aquí de que, según su historial, en el año 2000, vamos a ver un momentito, 2015 fungía como segundo entrenador en Qatar. Luego estuvo en el Fútbol Club Arizona en el año 2018 como entrenador. Estuvo como segundo entrenador en el año 2019 en el Wanderers. Luego, en el año 2020,
Estuvo como segundo entrenador en el Deportivo Cali. En el año 2020 estuvo en el Sudamérica como primer entrenador, donde estuvo 13 partidos. En el año 2021 estuvo en 22 encuentros como entrenador en el Progreso. Luego, en el año 2022, estuvo como primer entrenador también en el Central, y aquí estuvo 19 partidos. Y también en esa misma temporada estuvo en el Kozanis como entrenador. Pero aquí en su historial no me sale el número de encuentros que estuvo al frente. Pero como os digo, bueno, intentaremos que en los próximos días el director técnico Maximiliano Viera nos acompañe aquí en la Voz Radio y podamos hacer un repaso a su carrera en los banquillos de Uruguay. En cuanto a la confección, era lo que os quería comentar, la confección de los equipos de la LDF. Bueno, pues eso está levantando un estado de ánimos muy diferentes en las redes sociales dentro de los fanáticos de República Dominicana, ¿no? Dentro de los fanáticos de los clubes de la LDF. Y yo diría que, bueno, yo creo que hoy por hoy no se puede hablar de ningún proyecto exitoso o menos exitoso. Nadie conoce el proyecto que va a llevar Cibao Fútbol Club a término. Como mínimo va a ser un proyecto complicado, ya que de sus filas han desaparecido muchísima estrella. Yo diría que la columna vertebral de Cibao Fútbol Club se ha resentido al 300 por mil y más en esa línea medular. Porque todavía falta saber el próximo futuro de Charles Herold Jr., ¿no? Y luego hay hombres por ahí como algún hombre importante, Francisco, como el de Guillón, también tiene un gran interrogante si va a continuar o no va a continuar en Cibao Fútbol Club. Y bueno, más hombres que Pinta también tiene un gran interrogante si va a estar en el proyecto de Cibao para este año. Vamos a ver, porque pueden haber todavía noticias muy preocupantes para la fanaticada de Cibao. Y bueno, entiendo de que eso puede convulsionar un poquito el ánimo del conjunto cibaeño, que ha campeonado en las últimas tres temporadas y lleva ya un póker de estrellas en su escudo, ¿no? Aunque se tiene que entender de que las grandes remodelaciones de los equipos pues se producen a veces en estas situaciones, ¿no? Y hace falta ver quién se incorpora al proyecto de Cibao, como en el resto de equipos, en OIM, en Atlántico, en Moca, etcétera, etcétera. Pero tú no puedes decir ahora, estando en los primeros compases de mercado, de que, por ejemplo, Moca Fútbol Club está haciendo un proyecto campeón, porque no conocemos cuál va a ser su esquema, su columna vertebral. No podemos decir de que Cibao va a tener un proyecto condenado al fracaso, porque tampoco conocemos el movimiento de las incorporaciones que van a haber. Recuerden ustedes de que hace 3 años todo el mundo decía lo mismo de Cibao. Se habían ido un montón de jugadores de la entidad, Rafa Flores, el Richard Davas, etcétera, etcétera. Y Cibao no se resintió, se consolidó dentro del proyecto deportivo. Pantoja no podemos decir tampoco en este instante de que va a ser un proyecto condenado al fracaso, porque no conocemos las herramientas que le van a dar al Piojo para estar al frente del proyecto de Pantoja, como el de OIM,
que bueno, está anunciando incorporaciones locales, renovaciones locales y marchas de jugadores que son importantes, pero que falta conocer qué savia va a entrar por la puerta. Y como digo, ya hay fanáticos que empiezan a condenar proyectos deportivos. Esas situaciones, está bien que para discutir entre amigos y mojarte la oreja y no mojarte la oreja, pues pueden ser entretenidas y pueden ser más o menos interesantes, ¿no? Pero a nivel de opinión, creo que nos tenemos que contener aquellos que más o menos nos dedicamos al mundo de la información, y por ahí veo a alguien de que en teoría tiene que tener algún criterio dentro de la información que traslada, de que se tendría que quitar esa capa de fanático, ¿no? Como digo, todavía falta mucho, mucho por caminar. Estamos en los primeros días del mes de enero y vamos a ver cómo caza la perrilla, ¿no? Como vulgarmente se dice en los pueblos de la España profunda, ¿no? Vamos a tener un mes de enero movidito, ¿no? Un mes de enero movidito porque tenemos esa asamblea de la Federación donde creo que algunos se van a llevar una gran sorpresa, ¿no? Yo sinceramente creo de que hay muchos miembros de asociaciones que desconocen la realidad donde se encuentran en este momento, ¿no? Y que se creen bajo su calendario unipersonal, ¿no? De que van a poder estar en las urnas en la próxima asamblea del 7 de abril, ¿no? Y algunos se van a llevar, como digo, una ingrata sorpresa, ¿no? Algunos han confundido el calendario electoral. Algunos no han cumplido con las competiciones provinciales, y algunos se pensaban que bajo el palabrerío y el compromiso de amiguismo que habían recibido de algunos gerentes del fútbol dominicano, todo iba a ser igual que antes y que se le iban a acomodar las leyes a sus circunstancias y que iban a tener el mismo poder decisorio que siempre habían tenido, ¿no? Y muchos de esos se van a encontrar, como les digo, con la ingrata sorpresa que van a querer meter la papeleta y que la papeleta no va a entrar porque no va a estar la rajita de la caja preparada para que ellos la dispongan. Nos vamos a reír mucho. Pero va a ser una risa con dolor. Va a ser una risa triste, va a ser una risa de verte impotente, ¿no? Ante lo que pudo haber sido, no fue. Ante lo que tenía que haber sido una lección de democracia, una lección de civismo, una lección de buena organización, una
lección de una culminación de un trabajo bien hecho a una situación en la cual, después de 4 años y pocos meses, concretamente 4, nos va a dar la lectura de una incapacidad gerencial impresionante, una lectura de hacernos pensar por quién hemos estado dirigidos y una lectura la cual va a conllevar una rabia contenida de expresar. Pudisteis y no quisisteis. En fin, seguiremos hablando de todas estas situaciones complejas, de todas estas situaciones complicadas que lamentablemente nos han llevado a una situación que a nadie nos hubiera gustado, ¿no? Con lo fácil que lo teníamos, con lo que gocemos en el momento, ¿no? De que se anunció la intervención de la Federación Dominicana de Fútbol. Porque entendíamos que el caciquismo de Osiris Guzmán y Félix de Ledesma se había acabado por completo. Con lo que disfrutemos entendiendo de que el proyecto que entraba a la federación era un proyecto ambicioso, era un proyecto ilusionante, era un proyecto lleno de esperanza, era un proyecto lleno de crecimiento, era un proyecto lleno de ilusión. Se ha quedado en el había podido ser. Eso, sin duda alguna, llegará un momento que cuando acabe todo este lío, lo tendremos que analizar y tendremos que, además, buscar la responsabilidad subsidiaria a aquellos que han estado dentro de la Federación Dominicana de Fútbol, no solamente como comité ejecutivo, sino de aquellos que han estado en asociaciones que han avalado las incongruencias y mala gestión de este comité ejecutivo. No se pueden ir de rositas los incompetentes que año tras año en las asambleas han dado el beneplácito a los presupuestos y a la gestión de la Federación Dominicana y que luego, como agradecimiento, evidentemente han recibido viajes compensatorios para acompañar a las selecciones nacionales, que a mí me parecería muy bien que hubieran ido si iban a aportar o a aprender algo.
Pero muchos de ellos lo único que han ido ha sido a gozar. Y a hinchar la barriga. No se han preocupado ni del entorno de lo que estaban viviendo, ni de lo que podían aprender de la gente que estaba cercana del resto de federaciones. Pero bueno, es lo que nos toca. Nada más por hoy. Recuerden ustedes que mañana a partir de las 8 p.m. volveremos a estar en sintonía en este programa de Labor Radio, donde seguiremos hablando de la actualidad del deporte rey en República Dominicana, de este fútbol que nos gusta, que nos apasiona y que sin duda alguna, pese a quien le pese, nos hace tilín en los corazones. Buenas noches y hasta mañana. Bye bye. Una pasión que se expande, contagiándonos a todos. Pasión por el fútbol. La pasión del Cibao Fútbol Club. El equipo más alegre. Gol tras gol. Jugada tras jugada. No te pierdas de vivir cada juego de tu equipo. Visita nuestro estadio. Síguenos en redes y entérate de todo en nuestra web. Contágiate tú también de la fiebre naranja de Cibao FC. ¿Te gustaría jugar un mundial, representar a tu país en las Olimpiadas? Nosotros estamos para ayudarte. Escuela de Fútbol Delfines Atlético San Judas, en Santo Domingo. Todas las categorías en masculino y femenino. Nuestras prácticas son en el Colegio San Judas Tadeo, en Naco, Centro Olímpico y en Quitasueño. Llámanos al 829-382-9703. Repito, 829-382-9703. Y te informaremos. Escuela de Fútbol Delfines Atlético San Judas en Santo Domingo. Se define como hincha, algo que no se puede expresar con palabras. Esa necesidad de respirar, comer, soñar y vivir a través de una pasión. Estar con el equipo de sus amores. Y eso lo vivimos en Cibao Fútbol Club en cada partido, en cada encuentro con nuestros fanáticos de esta pasión que crece. El fútbol es un deporte de equipo y cada hincha es parte del juego. Bienvenidos a nuestro estadio, hinchas del Cibao FC. Aquí vivimos la pasión.